bonito repaso y qué bonito recuerdo de nuestras fiestas del año 2023. Bien, miembros de la Corporación Municipal, Junta Central de Moros y Cristianos, Carlos Festeros, amigos de la música y, sobre todo, festeros. Sean todos bienvenidos al tradicional concierto del Mitxany a cargo de la banda de la Agrupación Musical de Guardamar y que en esta ocasión se celebra aquí, en el auditorio de la Escuela de Música. Pero para hacer música es necesario lo más importante, los músicos. Así que ya, subimos la pantalla, encendemos luces. Y damos paso a los músicos de la Agrupación Musical de Guardamar.
Es bonito reencontrarse con la música festera y volver a sentir el ritmo que marca nuestros pasos en la calle y los desfiles y pasacalles. Y con estas emociones a flor de piel, les presento las tres clientes que ocuparán la segunda parte de este concierto. La primera de estas es Andrés Contrabandista, de Óscar Navarro. Paso doble estrenado en mayo de 2012 y dedicado a Andrés Planells, miembro de la comparsa Contrabandistas de Villajoyosa. Seguiremos con una marcha cristiana relativamente joven y que se ha convertido en todo un clásico y pieza muy interpretada en los desfiles y entradas de toda la provincia. Se trata de Caballeros de Navarra, de Ignacio Sánchez Navarro. Marcha compuesta por encargo del grupo cristiano de Caravaca de la Cruz de los Caballeros de Navarra en el año 1990 para dedicársela a Adrián Campos, sin duda una de las marchas más conocidas de este autor. Pero esta parte la cerraremos con la marcha mora, que probablemente es más icónica de todas las que se han escrito. Esta no es otra que Chimo, de José María Ferrero Pastor. Y es que cuando pensamos en fiesta, enseguida se nos dibuja en la cabeza el misterioso solo que marcan las tubas al iniciar la pieza. Se trata de una marcha escrita en honor de Joaquín Sanz Aura y pagada por dos amigos suyos. Chimo es una marcha emblemática, hasta el punto de haberse convertido en el himno de fiestas y que dan comienzo a las fiestas de moros y cristianos de la ciudad de Ontinyent, interpretada por todas las bandas participantes en la fiesta. Pero este año tiene especial significación, ya que se escribió en el año 1964. Por lo tanto, es su 60 aniversario. Esperando que sigan disfrutando de la segunda parte del concierto, les dejo con la Agrupación Musical de Guardamar y su director, don Francisco Clemente Esquiva. Thank you.
Thank you.
Bien. Y después de haber disfrutado de la música festera que tanto nos gusta, vamos con el entreacto que realizaremos en el que realizaremos la entrega de los premios al concurso de fotografía, la entrega de las insignias a los festeros distinguidos y la insignia dorada de la Junta Central de Monjes Cristianos. Para ello, es necesario que se retire la banda y que hagamos un poquito de espacio aquí en el frente del escenario y que probemos a bajar la pantalla. Así que, músicos, podéis tener un descanso. Un placer. Bien, pues para continuar con el acto, con la entrega estas que les he dicho, debemos llamar a este escenario al presidente de la Junta Central de Monjes Cristianos, don Francisco Girón Chabaldó. Bien, y primeramente vamos a empezar con la entrega de los premios de la 19ª edición del concurso de fotografía festera. Obras de las que hemos disfrutado en la exposición que se inauguró hace dos semanas y fotografías que capturan momentos fugaces de nuestras fiestas, convirtiéndolos en recuerdos que perduran en esas imágenes. De entre todos los participantes vamos a hacer entrega y pido que se acerquen a este escenario a medida que les vaya llamando a recibir sus premios al segundo y primer premio. El segundo premio es para Adrián Mateo Aguado con su obra Complicidad Pirata. Recoge el premio en su nombre Santiago Izquierdo. Y el primer premio es para Marta Martín Girles con su obra L'últim fútbol. Muchas gracias por vuestro precioso arte de la fotografía que han plasmado en papel esos recuerdos imborrables. Bien, y seguidamente vamos con el reconocimiento que realizan las comparsas a sus festeros distinguidos, personas que durante años han colaborado con sus comparsas para engrandecer nuestras fiestas. Empezaremos con el bando moro, y para hacer entrega de estas insignias llamo a este escenario a los sultanes moros del año 2023 por la comparsa Zalacíes, Antonio Joaquín Gómez Domingo y Catalina. Y empezaremos por el bando moro con la comparsa Moros Torex. Llamamos a Yolanda Valero Rodríguez. Thank you.
Susi Zaragoza Ríos. Thank you.
Valentí. La verdad que muy orgulloso de todo ese trabajo que venís haciendo desde cada una de las compañías, por supuesto,
todos y cada uno de los festeros. Habéis demostrado pues, esa entereza, esa sabiduría y sobre todo con ese trabajo y aplomo habéis conseguido nuevamente devolver a la fiesta no solo a donde estábamos antes de la pandemia, sino incluso mejorar los resultados y ver cómo cada vez son más los festeros que se suman a los actos. Para mostrar un botón y hemos visto en todos y cada uno de los actos que habéis programado en este medio año, que sirve pues, para calentar motores y para reactivarse todavía un poco más de lo que ya se está cuando es festero reactivado en el mundo de la fiesta. Os auguro unas extraordinarias fiestas de Monos y Cristianos en julio. Además, este año hay que agradecer pues, a las comparsas salientes dentro de esas capitanías y, por supuesto, dar la bienvenida a dos grandes comparsas que van a dejar también el listón muy alto. Una de ellas, la comparsa mosquetera, es la primera que va a llegar a medio siglo de vida, que se dice pronto, pero que es muy largo de vivir y, por supuesto, muy largo de crear. Porque la verdad que cuando hablamos de fiestas de Monos y Cristianos y hablamos de las dos comparsas que este año vamos a tener el honor de disfrutar en las calles como capitanía, por un lado, el bando bueno con la comparsa Monos Negros, la pluma, y por el otro, la comparsa cristiana de las mosqueteras, nos da buena muestra de la buena salud y de la gran fiesta que tenemos en nuestro municipio. Aderezado todo ello, pues con la muy buena música, que un año más nos regala la educación musical de Guardamar, con ese esfuerzo, con esa dedicación, que nos hace vibrar, que nos hace sentir la música festera como propia. Yo quisiera, antes de despedir, evidentemente, felicitar a todos los festeros que habéis sido galardonados con esas insignias, que muestran nuevamente pues, ese trabajo y esa dedicación que tenéis día a día, mes a mes, año a año, con vuestras respectivas comparsas, por supuesto, a tanto a Fanny como a David por ese reconocimiento por todo ese trabajo que habéis hecho también al frente de la Junta Central de Monos y Cristianos. Y, por supuesto, quisiera despedirme con ese agradecimiento ¿no? a la Junta y a todas y cada una de las comparsas por ese magnífico trabajo que hacéis. Daros ánimos para que sigáis con esa entereza, con ese ánimo, con esa ilusión y que sigáis demostrando ese poderío y ese potencial que tienen los Monos y Cristianos en nuestra ciudad. Gracias a todos y por seguir disfrutando del concierto. Sus imágenes nos narran historias visuales, capturando la esencia de los monos y cristianos desde ángulos que nos invitan a reflexionar y a admirar la creatividad que florece en nuestra comunidad. Desde aquí, dar también la enhorabuena a los festeros galardonados con la insignia plateada, reconocimiento más que merecido que recibir de vuestras comparsas. Gracias por trabajar por y para nuestras fiestas. Y cómo no, a los que habéis recibido la insignia dorada, máxima condecoración que tiene nuestra Junta Central. Gracias por todo el tiempo que habéis dedicado, también por y para la fiesta, tanto acompañándome en mi directiva como al resto de las anteriores.
Agradecer también a la agrupación musical de Guardamar el excelente trabajo que hacen cada concierto, cada salida, demostrando la gran calidad musical que tiene nuestra banda municipal. Agradecer el tiempo invertido en preparar este concierto con el cariño y el trabajo al que nos tienen acostumbrados, así como el estar siempre disponibles y dispuestos a colaborar con la Junta Central de Moros y Cristianos. En conclusión, hoy no solo celebramos la fiesta de Moros y Cristianos, sino también la creatividad que florece entre nosotros. Sigamos disfrutando de la música que nos une y admirando las imágenes que nos permiten revivir momentos especiales. Que esta celebración nos inspire a seguir fortaleciendo nuestros lazos como comunidad, manteniendo viva nuestra historia y nuestras tradiciones. Buenas noches. Bien, y realizados todos los reconocimientos y las entregas de las insignias a los festeros distinguidos, vamos a proseguir con la última parte del concierto. Para ello es necesario volver a subir la pantalla, encender focos, y volvemos a invitar a este escenario a los músicos de la agrupación musical de Guardamar. Bien, todas las personas que estamos aquí en este auditorio somos amantes de la música festera, estilo que va ligado totalmente a las fiestas de Moros y Cristianos, como la pólvora o los desfiles. Al principio del concierto les comentaba que poníamos el broche de oro al Milchan y la presencia del compositor Saúl Gómez aquí no es casual. Hoy es un día grande para la música festera, porque hoy se va a producir un hito en la historia de la música festera de nuestra localidad. El estreno absoluto de una marcha mora. Contar con la presencia de su compositor es un verdadero honor y un placer tanto para los músicos como para los miembros de la comunidad festera de Guardamar. Por ello, la agrupación musical de Guardamar ha querido rendirle un pequeño homenaje a nuestro compositor invitado, Saúl Gómez Soler, interpretando su primera y su última composición de música festera. Corría el año 1999, cuando la escuadra Tochín encargó a un joven Saúl de tan solo 16 años la composición de una marcha cristiana dedicada a Vicente Juan Egea Soriano, primer tro de la comparsa Guzmán Don Piñén. De este encargo surgió la marcha cristiana Diafebus, la primera marcha que escribió nuestro autor invitado y que este año cumple 25 años. Pero el motivo principal de la presencia de Saúl con nosotros es para dirigir el estreno absoluto de la marcha mora al Misá, dedicada a la fila Les Dones de la comparsa Moros Negros La Pluma. La existencia de la fila de Les Dones de la comparsa Moros Negros La Pluma tiene su origen en el mismo año de la fundación de la comparsa, en el año 1977. En este año 2023, las mujeres integrantes de la fila decidieron encargar esta marcha a Saúl Gómez y estrenarla hoy en el concierto del Michain por la agrupación musical de Guardamar. Año en que La Pluma ostentará la capitanía del bando moro de las fiestas de Guardamar. Esta marcha lleva el nombre de Al-Nisa, vocablo árabe que significa las mujeres, les dones. Esta marcha nace como homenaje a todas esas mujeres festeras que cada año dejan su impronta y su personalidad en cada desfile de nuestras fiestas y que a la vez dejar un legado con el que identificarse a las futuras generaciones de festeras de Guardamar y de cualquier otra localidad. Así que cuando en las calles de Guardamar suene Al-Nisa, todo el mundo sabrá
que aquí llegan los dones. Y presentada la tercera parte del concierto, le dejo con la ocupación de Watchpool Musical de Guardamar y su director, Francisco Clemente Esquiva.
emocionante marcha. Muchas gracias, Raúl, por dejarnos una de tus hijas, por aquel, como que alguien dice, en nuestro patrimonio musical. Y al final, las dones, quería tener un pequeño detalle contigo, de agradecimiento por la composición de esta pieza. Así que para ello llamo a este escenario a Ana Sánchez Verdú, responsable y encargada de la ciudad de los dones, para que le entregue un pequeño detalle. Bien, por parte de la banda y de la Junta Central, solamente cabe pedir disculpas por aquellas personas festeras, familiares de músicos, socios de la banda y demás amantes de la música de Guardamar por no poder acudir a este concierto por falta de aforo, ya que si hoy o en los últimos conciertos podríamos haber llenado perfectamente 3 o 4 auditorios como este. Por mi parte, solamente cabe agradecer a las personas que nos acompañáis aquí y a los festeros decirles que ya ha empezado la cuenta atrás, medio año, y volveremos a llenar las calles con la luz, el color, el estruendo de la pólvora y las melodías de la música festera. Vamos a cerrar este concierto con el himno de fiestas de Guardamar, compuesto por Santiago Quinto Serna, y les dejo con la agrupación musical de Guardamar, su director, don Francisco Clemente Esquiva, y el himno de fiestas de Guardamar. Muy buenas noches.